se asuste ahí. Se escucha todavía. Yo creía que sabía tocar el bajo hasta quedarme nueno. Esa es la sensación que tuve. Y me di cuenta que era otro mundo del que yo conocía. Reaprendí a tocar el bajo. Tocaron en Rusia, en Estados Unidos, en Finlandia, en España, en Brasil, en Uruguay, en Bielorrusia, Panamá, bueno, por supuesto también Inglaterra, donde cada año concurren a la Beatle Week. ¿Cómo va sucediendo para que finalmente representes a Argentina en este caso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que la propuesta es una propuesta distinta. Se parece más a lo que hace una orquesta cuando recrea el Requiem de Mozart o el Concierto 2 de Tchaikovsky o cualquier pieza clásica. No se trata, digamos, de hacer la representación teatral. Sucedió algo importante en el año 2005, en una de las semanas Beatle de acá. Tocamos, hicimos Revolver y justo había venido un organizador de la Beatle Week de Liverpool. Y nos vio y viene al camarín y dice, ¿qué es esto? ¿Es esta la mejor banda que yo vi? No acá, dice, en mucho tiempo. ¿Por qué no vienen a Liverpool? Al año siguiente hicimos como un esfuerzo, laburamos un poquito, nos pagamos unos pasajes y nos fuimos a tocar a Liverpool, como cualquier hijo de vecino, pero invitados por el organizador. Nos fue muy bien. Cuando terminamos, el tipo nos llama y nos dice, bueno, han tenido una buena repercusión, nos encantaría que vuelvan el año que viene. Bueno, perfecto, pero para nosotros es un esfuerzo económicamente, bla, 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 bla. Dice, bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y de ahí en más, ellos se fueron haciendo cargo y es el día de hoy, digamos, que vamos invitados a Liverpool, contratados, y hemos hecho cosas que yo, acá es donde sí que me sale como una cosa de realización increíble como fan. Nunca imaginé que iba a tocar situaciones o con músicos que hubieran trabajado con los Beatles. Hemos hecho 3 veces teatros, recitales al aire libre con multitud, tocando álbumes enteros. Hemos hecho shows tocando especiales de George Harrison con músicos que grabaron los temas, ¿entendés? Claro. O sea, cosas muy locas nos han pasado. Si me emocioné por primera vez en mi vida fue cuando tocamos para los 800 años de Liverpool. Había una multitud de gente de Liverpool tocando, o sea, Hey Jude, la gente cantando, y digo, yo era un pibe de Mar del Plata que iba caminando hasta el Club Unión a jugar al básquet, tarareando los temas de los Beatles porque me estaba fascinado. Y digo, estoy acá tocando esto, no lo puedo creer. Daniel Pérez me decía siempre, Blanco, le vendés hielo a los esquimales. Me dice, ¿cómo va a tocar Beatles a Liverpool? Una vuelta, cuando íbamos a hacer la primera vez el teatro, teníamos como invitados a Alan White, el baterista de Yes, que había grabado con Lennon, y otro era Mark Jackson, que después produjo a Ringo muchos años, un loco lindo con barba de colores. Llegó, me acuerdo, y dijo, muchachos, tengo 10 minutos para pasar 2 temas y me tengo que ir. Bueno, está bien, perfecto. Empezamos a hacer una canción que la había compuesto con Ringo y empezó a mirar. Cuando vio que cantábamos 4 cantantes, ahí dijo, opa, bueno, se quedó 2 horas. Bueno, vamos a arrancar con este tema y con este. Y el tipo se puso en productor. Después nos enteramos, el productor de Get a Grip de Aerosmith. Y estando allá, también llegó un momento increíble, grabar en Abbey Road. ¿Qué esperabas encontrar ahí? Después de sacar Mancha Registrada, cuando viajamos con los Super Ratones, viajamos a Londres y fuimos con una carta de recomendación de la EMI para entrar a Abbey Road. Hacer una visita. Hacer una visita. Nos dijeron que lo lamentaban muchísimo, pero que ese día estaban los 2 o 3 estudios ocupados. No, pero... I'm sorry. No, it's not. No hubo forma, ni carta, ni nada. Entonces ya había tenido esa decepción. Pero bueno, llegamos y ahí, bueno, estuvo bueno que Seba Percal, que ha trabajado conmigo en mis discos y todo, si van a grabar en Abbey Road, me sumo. La idea fue hacer algunas canciones propias de Nube por primera vez. Hicimos intercambio de mails con el estudio de qué necesitan. Percal me dijo, mira, pa' pedir, acá hay de todo. Le digo, pedí lo que haga falta, no te zarpé, pero no te quedes corto tampoco, o sea, pedí. Me acuerdo, llegamos allá al estudio y viene Percal y me dice, no lo puedo creer, está todo. Llegamos a las 10 y estaba todo montado. Digo, lo loco es que vos llegás a las 10 y está todo preparado para grabar. A las 10 y cuarto estábamos tirando toma 1. Pero bueno, también hay que entender que es Abbey Road, que es el lugar más pro del mundo y que ahí graban las bandas de sonido de las películas de James Bond o de Star Wars. Y nada, fue fantástico, ¿qué te puedo decir? Lo que sucedió fue algo también muy emotivo, que también hicieron el viaje 30 y pico de alumnos míos de los cursos de experiencia Beatle, que son estos cursos en los cuales yo cuento todo esto de los Beatles disco a disco. Como una especie de viaje de egresados, todos vinieron a Liverpool y el hecho de poder ver a Abbey Road para ellos era un sueño inalcanzable. Así que lo que hicimos fue hacer una canción donde hay un coro y todos tuvieron la posibilidad de entrar durante 2 horas. Necesitamos que canten. Que canten. Entonces entraron todos 2 horas. De la Argentinidad al Palo hizo que para ellos estar ahí es un flash.
paralelamente, estabas en Super Ratones, 9-9, y empezaste tu carrera solista formalmente con la grabación del primer disco en 2005. Cuando apenas me despierto, cuando sale el sol. Hay una particularidad de mis discos que te quiero contar, que es que no tienen ensayo. Eso también se ve reflejado un poco en la cantidad de tomas que hay por tema, como claro, encontrándole la forma. DJ Fontana, el batero de Elvis, una de las cosas que me enseñó es que la toma 1, 2 o hasta 3, si sale el tema, está todo bien, es milagroso, sobre todo si sale de toma 1. Cantidad de temas de Elvis o de los Beatles son toma 1. Ahí tenés un pequeño milagro y la canción transmite. Si ya la toma 3 no sale, tenés que trabajarla y recién te remonta en la toma 11, 12. Entonces dije, necesito hacer un disco en una semana. Hablé con Seba Percal, con el técnico. ¿Podemos hacer esto así? Bueno, pero no sé qué, pero mirá. Se graban las bases, después hacemos esto, después que el guitarrista y el tecladista metan esto. Dice, bueno, si tocan bien y pueden hacerlo bien, yo te aseguro que lo van a hacer bien. También necesitas un espacio que se adecue técnicamente a lo que querías plasmar, ¿no? O sea, sí, si no ibas a caer en esto parte por parte. Creo que un día de bases, alquilé Circo Beat, uno o dos días, llamé a los Nubes, hicimos las bases ahí y después laburamos dos o tres días en el estudio de Pericos y lo terminé mezclando en el estudio de Manuel Jorvillier. Así que en dos o tres días lo mezclamos, también peleándome porque me decía, necesito más para mezclarlo, el tema si no... Digo, va a quedar bien, el tema está bien grabado, es así. No, pero este error no lo corrijas. Quiero el disco con sus defectos. Y quedó, y es un disco que hoy lo defiendo. El día de hoy me encuentra lejos y pensando sin parar. Mares Lejanos me parece que es uno de mis temas más redonditos en cuanto a letra, estructura, melodía. Técnicamente hay una cosa que logré muy divertida que fue una sesión en directo como la de los discos rock and roll de Lennon, con 10 o 12 tipos tocando a la vez. Vinieron los caños de los Auténticos Decadentes, tocó Mafia, el baterista de Capanga, los Nubes, y había como invitados. Entonces éramos como 12 tipos tocando a la vez. ¿Cómo puede ser que en los 70 se grababan bandas y ahora no? Bueno, lo logramos. Eso fue un logro acá de este disco. Hay un tema que se llama Como Elvis y me acuerdo que le dije a Percal, che, la voz de este tema la quiero grabar en el baño. Pues tenía una reverb así muy años 50. Entonces la reverb que se escucha es una reverb natural del baño del estudio. Bueno, pero eso es justamente cuando uno empieza a manejar o a entender ciertas cosas del estudio. No buscarlo después. El famoso se arregla en la mezcla, todo no. Tiene que sonar ya de por sí. Entonces ya la voz venía natural. De hecho, es una de las cosas que siempre me costó, digamos, cambiarle la cabeza al técnico. Él siempre te decía, no, vos grabá la guitarra, le decía al guitarrista mío. Sacale toda la reverb que después le ponemos y la buscamos. Y el guitarrista decía, no, yo toco con esa reverb. Te influye en la forma de tocar, en el sustain de la nota. Y él decía, técnicamente tiene razón, dice, pero si después la querés cambiar, no la queremos cambiar. Nuestro criterio ya es así. Que eso es algo que en los años 60, una vez que hacías la reducción, no hay vuelta atrás. No se puede siempre postergar, si postergar y postergar. Se toma la decisión artística y ya está. ¿Es esta la guitarra? Está. ¿Por qué lo vas a querer cambiar? Graba otra de vuelta si no te funciona. Este disco tiene una cosa también muy linda, que es que tiene una canción que se llama Si Supieras, que está grabada en The Cavern, Liverpool. Armamos todo ahí en The Cavern y grabamos ese tema en vivo ahí también con el técnico. Todo esto fue como una linda experiencia. Este fue un disco en donde me sentí muy seguro ya técnicamente, donde cada tema tiene una producción y donde logramos algunas cosas sonoras muy interesantes. Dos o tres temas muy influenciados también por un sonido que a mí me gusta mucho, que es el de Tom Petty, así con instrumentos nobles. Mi idea siempre es buscar aperturas sonoras y eso, ese sonido limpio, pero clásico. Yo insistí mucho en la mezcla, en hacerla, digamos, en el estudio, porque me parece que la mezcla dentro de la compu no termina teniendo el punch. Y también lo discutimos mucho y Percal al final me dijo, es verdad, muy difícil lograr la profundidad. La mesa es la mesa. Los procesadores y todo no es lo mismo que los plugins. Me han dicho que es año 67. Yo este lo compré en el año 82 en Mar del Plata, en Luro, casi Independencia. No vayan porque ya no hay. Ya no hay. Había una casetería de esas que en la vidriera tenía los cassettes que ya se ponían celestes porque viste el sol les daba y viste que se quedan. Y en el estante de abajo de la vidriera tenía el bajo este tirado así con una fotito de los Beatles. Así que yo empecé a cortejarlo, a pasar y verlo, hasta que un día me animé, le pregunté y me dijo son 4,000 pesos. Traslada eso a dólares como para entender realmente el valor que... No, era muy barato. Supongamos $400. Bien. Y entonces yo le llevé mi guitarra Fine que tenía y me dijo, esta te la puedo tomar a $200. Entonces tenía que conseguir $200 más. Moví toda mi familia, abuela y bla, 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 hasta que fui.
le entregué la guitarra, le entregué los $200 y me fui. Llegué a mi casa y empecé a ver que estaba todo oxidado, las cuerdas rotas, todo qué sé yo. Y digo, me parece que este me abrochó. Pero por suerte no fui a reclamar, empecé a arreglarlo un poquito. Tiene, mira acá, un poquito de poxilina que le puse en ese año. Original. Original. Y hay que hablar bien de esa empresa porque mirá cómo resistió, ¿no? Los micrófonos originales, tenía el puente medio castigado, está un poco oxidado. Ves que son esos instrumentos que se hicieron en esa época y que no sé por qué no se pueden reproducir. Porque se hace todo en serie hoy. Así que nada, es un instrumento que me ha acompañado desde mi primer disco hasta el día de hoy, que conseguí, ya te digo, en una casetería de Mar del Plata. ¿Se sabe de quién era esto? ¿Nunca intentaste averiguar o nunca te llegó así? No, lo único que me crucé hace poquito en una radio con alguien que me dijo, vos te compraste el bajo Hofner, dice, yo fui al otro día a comprarlo y ya lo habías comprado vos. Me quisieron vender una Fine. Es un instrumento lleno de posibilidades hermosas y sobre todo mucho gracias a McCartney, porque tiene un desarrollo armónico, melódico, que es muy importante y que tiene que ver con el instrumento en realidad. Porque este, que es el famoso Hofner violín, tiene una particularidad. Las notas tienen muy poco sustain. Tiene mucho ataque y poco sustain. La nota, pero dura poquita. Eso obliga a que tengas que rellenar, entonces tocar más notas. Es buscar salidas melódicas. Entonces Paul, por ejemplo, desarrolló esa famosa técnica del walking. Cuando hace close your eyes and I kiss you, tomorrow I miss you, remember I always be true. And the one... Es que va... Tum, tum. Tiene que rellenar. Exacto, si no se cae. Si no, el tema se cae. El instrumento en sí tuvo mucho que ver con el estilo de Paul. Y en el caso mío, salvando las diferencias, también. En 2009, Cerati graba su último disco, Fuerza Natural, y en un momento se te ve a vos prestándole el Hofner a Gustavo. ¿Por qué sucedió eso? ¿Él sabía que vos tenías un Hofner? ¿Se conocían? Sí, yo nunca fui muy fan de Soda, es muy, muy loco, pero sí, obviamente tengo una admiración muy grande por Gustavo, por su trabajo. Y me suena el teléfono y era Uriel Dorfman, que es un viejo conocido técnico con el que también había trabajado. Y me dice, ¿qué hace, Fer? Le digo, ¿qué hace tanto tiempo? Mira, estoy acá trabajando con Gustavo en el estudio y resulta que tiene un tema que es muy Beatle y lo quiere grabar con un Hofner. Así que el tema es si se lo prestás. Le digo, ¿están en el estudio? Me dice, sí, ¿te molesta si te lo llevo yo y puedo ver un rato cómo está trabajando y grabando? Y me dice, a ver, pará. Sí, dice Gustavo, que te vengas, dale. Entregué bajo en mano, me quedé ahí un par de horas y viendo. Yo decía, dame, que el tema encima me gustó enseguida, que se Visto a Lucy, que es un tema obviamente de amplia referencia a Beatle y todo. Pero se entusiasmó tanto que lo empezó a probar y todo, y empezó a grabar y a tirar tomas y todo. Un tipo que era un talento laburando en el estudio, ¿no? Cerati, espero que se entienda bien, no era un virtuoso, como que le costó meter la toma y todo, pero a cambio de eso tenía creatividad, que es algo que yo valoro más en un músico. Prefiero que busque y sea creativo. Y buscó y se puso a tocar y nada, y me sorprendió el toque rockero y interesante de lo que hizo. Después me preguntó, me enteré que tenés una banda nueva, Nube 9, ¿de dónde sale el nombre Nube 9? Le digo, es un disco de Harrison. Me dice, sí, ¿pero qué es? Y le expliqué, le dije, un estado de meditación, como que llegás como una especie de nirvana. Agarró, sacó el cuaderno y anotó. Y después, al tiempo, cuando sale el disco, escucho el tema numeral, que es el tema oculto que está al final del disco, y termina diciendo Nube 9, con lo cual es una especie de honor, ¿no?, que haya nombrado a la banda y tuvo que ver con eso. La última, el bajo de línea por equipo. De línea y por equipo, ambas cosas, siempre, dos canales. A ver qué resulta, pero siempre lo mejor es la mezcla de los dos.